El Perú está postulando a la Virgen de la Candelaria, en realidad la fiesta de la Virgen de la Candelaria, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. No se trata de una postulación de danzas ni de piezas musicales, sino de una expresión espiritual que es la simbiosis, el sincretismo, la fusión entre elementos de la religión católica y la cosmovisión andina que por siglos las poblaciones del altiplano, específicamente de Puno en el Perú, han ido desarrollando como parte de su vida social, cultural y espiritual. No tiene que ver directamente con las danzas ni con la música, es muy diferente al Carnaval de Oruro, que también es patrimonio cultural de la humanidad y que se concentra en danzas y en música. La próxima semana se reúne el Comité del Patrimonio Inmaterial que yo presido y espero que tengamos la buena noticia para el Perú, sobre todo para la población de Puno y para todos los hermanos aymaras peruanos, de que la fiesta de la Candelaria sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La polémica con los músicos, los artistas bolivianos, es que en el video hay la música de Bolivia, ¿no? Entonces dicen, ¿por qué han puesto la música? Y deberían haber puesto mejor la música peruana, la autóctona, como los ayarachis. Eso es un error, porque en el video la música y las danzas que se ven son las músicas y las danzas que forman parte de la Virgen de la Candelaria. Entonces no se podría poner un video con una música y con unas danzas que no son parte de la festividad de la Candelaria. Sobre las músicas y las danzas son expresiones del mundo aymara, y el mundo aymara es peruano y es boliviano. Bolivia y el Perú comparten un conjunto muy amplio de expresiones culturales, y yo creo que en vez de poner énfasis en la diferencia, nuestra tarea es poner énfasis en acciones conjuntas, solidarias, para promover y preservar un patrimonio cultural que, en cuanto a danzas y a música del mundo aymara, es peruano y es boliviano. Por las fiestas iniciales de la fiesta de la Candelaria empieza la muerte de Túpac Amaru. ¿Usted qué piensa si celebrar la fiesta de la Candelaria es recordar Túpac Amaru o recordar únicamente las fiestas? Toda expresión cultural es una acumulación de experiencias, es una acumulación de creaciones, es una acumulación de representaciones de los pueblos. Si el origen de la fiesta de la Candelaria estuvo marcado por algunas referencias sociales o culturales, en la acumulación histórica ha producido lo que hoy es la fiesta. Y esa expresión que año a año vemos nosotros en Puno es lo que se va a declarar patrimonio cultural inmaterial y que tenemos que reconocer como tal. Por otro lado, Túpac Amaru evidentemente es una figura esencial de la vida política nacional. Yo creo personalmente que es el símbolo de la afirmación de un Perú independiente y sobre todo de un Perú reconciliado con la cultura andina, que es la base misma de la nacionalidad y del sentimiento patriótico. Yo soy cusqueño, hay un huayno que dice, el Perú nació serrano. Yo creo que el Perú nació serrano, costeño y amazónico, pero que todas esas expresiones son parte de nuestra identidad. Y Túpac Amaru tiene un lugar extraordinario en esta historia plural del Perú.